Imaginemos que tenemos una lista creada con listas Microsoft en la que los empleados almacenan solicitudes de aplicaciones de Office. Necesitamos crear un proceso de aprobación para que cada vez que un empleado agregue una solicitud a una lista, alguien reciba una solicitud para aprobarla. Para realizar esto, previamente debemos haber creado una lista con listas Microsoft. Cuando tengamos una lista para la que deseamos crear el proceso de aprobación, primero debemos regresar a Power Automate y dirigirnos al apartado Plantillas. Luego, en el cuadro de búsqueda, escribimos enviar aprobación cuando se agrega un nuevo elemento. Para realizar la búsqueda de la plantilla que proporciona un flujo que está configurado para crear un proceso de aprobación en una lista. Podemos visualizar que nos arroja varias plantillas como resultado, pero debemos hacer clic sobre la plantilla enviar aprobación cuando se agregue un elemento nuevo. Carga la plantilla, esperamos unos segundos para que aparezcan todos los conectores y haga las conexiones respectivas. Debemos asegurarnos que todas las conexiones enumeradas tengan una marca de verificación de un check verde, como en este caso, tanto para Office 365 Outlook, SharePoint, aprobaciones y Office 365 usuarios. Luego clic al botón Continuar. Una vez creado el flujo, configuraremos estos tres elementos: dirección del sitio, nombre de la lista y asignado a. En dirección del sitio, aquí debemos seleccionar el sitio donde tenemos nuestra lista de la lista desplegable. Si el sitio no aparece en la lista desplegable, simplemente ingresaremos la URL del sitio. En este caso, el sitio donde está la lista es en multimedia, así que seleccionaremos. En nombre de la lista, una vez que hayamos definido la dirección del sitio, debemos seleccionar la lista en la que deseamos que se agregue cada elemento nuevo para desencadenar una aprobación, que en este caso es PA2. En asignado a, debemos indicar la persona de la empresa o institución que debe recibir la solicitud de aprobación. Podemos comenzar asignándonos a nosotros mismos como aprobador. Por eso, colocaré mi cuenta de correo de la USMP, lramirezh@usmp.pe. Ahora, ya el flujo está de aprobación correctamente, ya está configurado. Si observamos todo el flujo, los pasos son los siguientes. El flujo se activa cada vez que se agrega un nuevo elemento a la lista que se ha definido. Se envía una solicitud de aprobación a la persona que se ha elegido, que en este caso es nuestra misma cuenta. Si la aprobación se contesta como aprobar, podemos visualizar que si es el caso positivo, la persona que creó el elemento en la lista recibe un correo electrónico con la confirmación de aprobación. Si la solicitud fue respondida como rechazado, o sea, caso negativo, esa persona recibe un correo electrónico que dice que la solicitud fue rechazada. Si por alguna razón falla la aprobación, como creador de este flujo recibiremos un correo electrónico informando de que la aprobación falló. En este caso deberemos consultar el historial de ejecuciones del flujo para ver por qué falló la aprobación. Probaremos ahora este flujo. Primero, seleccionamos o hacemos clic al botón guardar que se encuentra en la parte inferior o también puede ser el botón que se encuentra en la parte superior derecha. Después de unos segundos nos aparece el mensaje que el flujo está listo para usarse y que se recomienda probarlo. Entonces, una vez que el flujo se ha guardado correctamente, hacemos clic al botón probar que se encuentra en la parte superior derecha. En el panel que se abre, debemos seleccionar la primera opción que es manualmente.
que realizaremos la acción del desencadenador. Luego, clica al botón Probar. Power Automate nos avisa después de que el flujo entre en modo de prueba. Aparece el mensaje que para verlo funcionar ahora debemos agregar un nuevo elemento a la lista. Ahora podemos dirigirnos a la ventana de listas de Microsoft e ingresar un nuevo elemento. Hacemos clic al botón Nuevo e ingresamos como título, por ejemplo, Word, Contenido, Correspondencia, y luego clic al botón Guardar. Después de unos segundos podemos apreciar que se añadió el elemento a la lista. Ahora regresamos a Power Automate y miremos el flujo. Vemos que una vez que comienza el flujo se ejecuta en la acción de aprobación, donde aparece un círculo naranja en la parte superior derecha del paso de acción de aprobación. Esto significa que los aprobadores asignados deben responder a la solicitud de aprobación para que el flujo continúe. Y si ahora revisamos nuestro correo, podemos apreciar que nos ha llegado un mensaje en el cual nos comunica que hay una solicitud de aprobación, en este caso que hemos agregado un elemento de Word, como podemos apreciar, y tenemos la opción de aprobar o rechazar. Vamos a hacer clic al botón aprobar. Si deseamos, podemos colocar algún comentario que deseamos. Si no, también lo podemos dejar en blanco. Y luego clic al botón enviar. Ahora aparece que está aprobada. Como apreciamos, llegó un mensaje indicando que fue aprobado el requerimiento o la solicitud para añadir un elemento a la lista, que fue aprobado por Lisset Ramírez en este caso porque hemos colocado nuestra cuenta para este fin. Si regresamos ahora a Power Automate, podremos visualizar que ahora el flujo se ejecutó correctamente y está completo. De esta forma nosotros podemos activar aprobaciones de listas creadas con listas de Microsoft y Power Automate. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre esta herramienta.